edin Yasemin, ne yapıyorsun? Doğadan incir bulduk. İşe mi gidiyorsun? İşe gidiyorum. İncir yiyeceğim. Bunu böyle yapıyorsun. Ha, benim hatta. İncir. İncir ballandırıyorsun. Yasemin. Amigo, estamos temprano por acá. Pues, Yasemin, ¿cómo? Yo creo que va a estar por allá. Amigo, estoy yendo a la posta. Les comenté lo de mi estómago. Sigo igual. Se lo tira yo acá. Les comenté de mi estómago, pues me sigue doliendo. Así que ayer fui al médico, hoy me van a sacar sangre. Entonces, por eso es que estamos yendo temprano. Yo acá, good night. Buen día. Buen día. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo aquí tempranito, como les comenté, ya me quitaron sangre. Estoy ahorita en la posta de salud esperando un ratito, porque te sacan sangre y dice tenés que esperar un ratito, ¿no? Entonces así vamos a empezar el vlog de hoy, amigos. Estoy todavía con ese dolorcito de estómago que no me deja. Entonces por eso el médico aquí me dice, ¿no?, que tienen que sacar sangre. Mañana va a salir otro resultado y acorde a eso me va a dar medicamento para ver qué es lo que tengo, ¿no? Puede ser que no haya lavado fruta bien, no haya sido, puede ser que no haya lavado las frutas bien o cualquier cosa, ¿no? Entonces por eso es que tal vez me va a dar esa infección estomacal. Y así, amigos, así que mañana ya les aviso que salió y ya pues me irán a dar algún medicamento, ¿no? Entonces así vamos a empezar el video de hoy aquí tempranito porque los análisis se sacan temprano. Y eso, amigos, así que así empezamos el vlog, amigos, el día de hoy. Y también les voy a estar mostrando, mi suegra hoy me va a enseñar a hacer, a coser, a tejer, perdón. Es que soy zurda, amigos, y no le entiendo, y no me sale eso de tejer, pero lo voy a intentar. Así que les voy a estar mostrando eso, y así empezamos, amigos. Yo estoy con una hambre, porque no es que se sacan los resultados, con el estómago vacío. Entonces yo ahorita corro a la casa a desayunar, nomás desayuno Gyokan, y pues yo no, entonces voy a ir a desayunar a la casa, nos vemos en la casa, y así empezamos el vlog. Ya estoy en casa, amigo, y este nuevo amiguito, miren, lo rescaté de dron y pacha, porque si no lo tenían arriba del árbol, amigos. Y se vino atrás de mí, miren. Está explorando. A ver si no se base. Ustedes saben que aquí los gatitos son un ratito y ahí se van. Pero ya lo rescaté de que estaba en el árbol, pobre, a grito. Está medianito. Todavía parece que la mamá todavía le da de chupar. Es bebé todavía, cachorro. Cachorro. Es niño todavía. Está explorando. Amigos, aquí mi suegra me está enseñando. Pero como les dije que soy zurda, estoy aprendiendo a hacer las cadenitas y cómo me está costando. Y ya mi suegra, miren, ya empezó otro, ya hizo este. Por acá ya hizo este otro. Ya se pueden imaginar. Y no me puede enseñar porque ella lo hace súper rápido. Y aparte que es que lo hace con la derecha, como que no le entiendo. Así que estoy mirando videos en YouTube de personas que hacen a crochet con la mano izquierda. Entonces así, miren. Esta servilletita, miren, para el plato, hermosa. La estamos haciendo para ustedes. Díganos si les gusta. Ahí está la servilletita, la tacita, o sea, es súper bonito. Miren. Así que ahí estoy aprendiendo, amigos, a hacer la cadenita, el primer paso. Vamos a ver si puedo. Amiga, realmente no pude con la tejida crochet. Me cuesta hartísimo y mi suegra me enseña súper rápido y aparte que ella es derecha y yo zurda. Estamos mal, amigos, amigos, estamos mal. Así que ella está haciendo, yo estoy aprendiendo a hacer el primer punto que es como cadenita, ¿no? Y ya pues después voy a comenzar a hacer lo otro. Yo pensaba hacer así como que igual lo mismo, ¿no? Las servilletas, pero no, amigos, no, amigos. Realmente no me sale. En el colegio recuerdo que
Yo se los llevaba a mi tía y mi tía me los hacía y los llevaba al colegio ya hecho, porque realmente no me salía y aparte como que no es que me guste, guste, ¿no? Pero ahorita tengo esa curiosidad de que quiero aprender y voy a intentarlo. Ya estoy aprendiendo a hacer el punto cadena, como les digo, y ya, conforme a eso voy a ir ahí haciendo todos los días, ¿no? Hasta que me salga bien. Entonces, así amigos, ahorita yo voy a poner a hacer la pollo al curry, que a mi esposo le encanta, quiere eso. Y ya aparte, ¿no? Otros aderezos ahí para complementar el plato, ¿no? Entonces, así amigos. Amigos, por acá de noche ya mi esposo ya llegó, ya cenamos. Y el día sí se ha pasado súper rápido. He estado practicando los puntos, ¿no? Del tejido y se me ha pasado el día. Hoy he estado en casa, he estado ahí con mi suegra más que todo y practicando, ¿no? Así se me pasó el día y ya mi esposo pues ya llegó, está súper cansadísimo, así que ahorita vamos a comer una frutita y ya con eso terminamos el día y nos estaremos viendo mañana. Mañana tenemos que ir a, bueno, tengo que ir otra vez a ver mi resultado y ya le estaré comentando a ver qué sale, ¿no? Ojalá todo salga, pero no es que nomás y ahora digo que igual está, pues, se ha puesto así medio como que mal, igual así, y ya se a mí también. Así que yo creo que ha sido algo que hemos comido. Así que mañana ya, ahí saldrá, ¿no? En los análisis. Vamos a ver, ya les estaré comentando. Así que nos vemos ya mañana. Continuamos mañana con el blog. Amigos, buenos días por acá, ya preparando el desayuno. Hoy va a ser manzanita para el jugo con un poquito de. ¿Conocen esta fruta? Aquí le dicen ajududu. Con un poquito de esto. Va a ser con agua o tal vez con leche, ya voy a ver. Yo creo que va a ser con agua. La manzana con agua es más rica. Y por acá, por este lado, tenemos choricito con salsa de tomate y las. Desayuno listo, amigos. Tostada, jugo de fruta. Papita. Amigos, buenos días. Otro día más aquí, ya viernes. Pues van a disculpar la olla si están por los taladros por allá, la máquina por acá. Desde temprano han comenzado ahí a trabajar el vecino, así que está con el taladro. Así que hasta que espere que él se calle, pues no voy a poder hablar, ¿no? No voy a esperar, perdón, a hablar, ¿no? Entonces, ni modo, con la olla y todo, ¿no? Aquí ya viernes, como les decía, he amanecido bien, mi estómago no me ha molestado, todo está bien, ya he ido a darle de comer a Pasha, a Dron, al gato, el gato no se ha ido, sigue aquí, mi suegra acaba de venir, me dice, mira, ya avancé otros más, ya hice, está esmerándose mi suegra, y yo sigo con él. Con el mismo punto, ¿no? Entonces yo ahorita me voy a poner a limpiar, como todos los días, que eso sí o sí siempre hay que hacer. Porque si no, nadie lo hace, ¿no? Entonces, eso, de ahí vamos a ir al centro, me van a acompañar al centro. Primero voy a ir a la posta a ver los, ¿no? Los resultados de análisis, que, o sea, ayer me lo sacaron, hoy va a salir el resultado, ¿no? Entonces, esperemos que todo salga bien, si no, ahí la doctora va a estar diciendo, señorita, los resultados son estos. Usted está bichienta, es por eso le duele el estómago. Bueno, es una broma, ¿no? Espero salga bien, amigo. Y ya les estaré avisando, ¿no? Así que pongámonos a limpiar de una vez porque hay que hacer de una vez y se me pasa la hora rapidísimo. Porque tengo que estar después del mediodía allá. Así que vamos a limpiar de una vez, amigos. Ok, amigos, listos para irnos a ver los resultados. Ya. Espero salga todo bien. Sigo con el malestar. Dios mío, no me pasa. Es por eso que estaba así, como que estos días así. Así que vamos, amigos. Y de ahí ya nos vamos al centro. Que mi suegra no sé qué quiere. Quiere verduras, espinaca, no sé qué es lo que quiere. Eso vamos a comprar y de ahí nos volvemos. No vamos a pasear mucho porque está en calor. Creí que se había ido el calor, pero no. Estamos a 37 grados. Y me he puesto sandalitas para a ver si aguanto. No soy mucho de usar sandalias para caminar. Pero como hace calor me las puse. Decidí venir caminando. Error. Por la grada y como estoy de sandalia. Pero bueno, como la posta es cerca, ¿para qué pagar pasaje? Si puedo caminar, ¿no? Así me ahorro esas 4 liras. Y lo puedo usar para la vuelta. Porque la vuelta sí ya no subo ya. Entonces nos vamos a ir por estas graditas.
Está un calorón, amigos. Les comento. Pero está bien para hacer deporte. Miren, por eso les digo que las gradas para la vuelta en bus nomás, porque ni de anga. Para arriba ya se imaginarán. Ahí es la calle principal, donde, no sé si ven, donde va el micro. La suerte que tenemos es que el micro pasa por la puerta de la casa. Entonces a la vuelta ya hay micro. Ok, amigos, ya voy llegando a la posta. A ver qué me dicen mis resultados. Las postas ponen este plástico y no te dejan pasar. Te hacen esperar aquí afuera. Así que voy a esperar. Amigos, si se preguntan cómo es la atención aquí respecto a lo que es la medicina aquí en Turquía, es buena la atención. Estoy en lo que sería así como del gobierno. O sea, tengo mi seguro médico. Como mi esposo tiene su seguro médico, ha hecho que igual tenga yo seguro, ¿no? Entonces, por eso es que estoy aquí, como sería en Bolivia la Caja Nacional, algo así. Entonces, es bien la atención, amigos. Y la doctora aquí ya me conoce desde la primera vez que vine. Entonces, aquí en mi posta de salud me atienden bien, todo bien. Igual en los hospitales grandes es buena la atención. Así que no me quedo. Entonces, estoy esperando, amigos. Estoy con el calor. Con esta mascarilla ya se imaginarán. Ok, amigos, ya salí con mi montón de remedios. Ya les voy a comentar qué salió el resultado. Que me quedé con la boca abierta. Bueno, les cuento en casa con más calma, así que vamos más centro, amigos. Amigos, ya estoy en casa. Qué cansador hoy. Mucha la calor. Ahora sí ya les voy a comentar qué salió en mis análisis, amigos. No salió así nada grave del estómago, nada. Pero sí hay algo así que me dio para tomar por vía oral. Dos jarabes. Y también me dio, en cápsula. Que esto igual es para el estómago. Y también les comento que salió algo en mis análisis que de verdad que la doctora quedó así. Yo salí con alergia a algún alimento. Algo he comido en estos días, algo nuevo he comido que me ha hecho dar alergia. Y yo decía, bueno, me pica aquí, me pica acá, pero pensé que era por el calor, ¿no? Entonces salió ahí que tenía alergia. No se sabe exactamente a qué alimento. O sea, salió ahí que tengo alergia, pero puede ser a cualquier alimento que habré consumido en estos días, y me dio también una tableta para eso. Pero de ahí en todo, mis análisis, todo está bien, colesterol, todo bien. Ya yo antes me hice, no hace mucho me hice la para de la mujer, ¿no? Entonces, estoy bien, amigos, estoy bien. Nomás era ese malestar cingo del estómago. Entonces, eso, amigos, eso. Así que esas son las noticias. Y si piensan, porque ya lo estaba posteando en Instagram, si piensan que seguro ya estamos esperando, todavía no, amigos. Todavía no. Entonces, así, amigos, ahorita me voy a poner a cocinar de una vez rapidito para cuando llegue mi esposo, porque ya son ya 5 de la tarde. Entonces voy a cocinar. Y así amigos. Así que vamos a mover la olla de una vez porque nos hacen solita la comida. Amigos, no es buena esta posición, pero de una vez me voy a poner a hacer unas croquetas, o sea, tipo hamburguesitas de papa. Están buenísimas y están ricas, así que se las voy a enseñar cómo hacerlas. Primero, obviamente, tenemos que pelar la papa, ¿no? Y hacerla así, tipo purecito, claro, sin leche. Ya les voy a enseñar. Voy a hacer un poquito, como es para mi esposo y para mí. Entonces, eso para complementar el plato de hoy. A mí me encanta cocinar, amigos. Aunque yo no les muestro. Es que yo, ¿saben qué? Para hacer la receta, o hago la receta rápido, o me pongo a grabar. Una de dos.
Entonces, así rapidito, se las voy a hacer la receta. Sin tantas vueltas. Está súper fácil, amigos, esta receta. Y está riquísima. A mi esposo le encanta. Entonces, la vamos a hacer. Lo que vamos a necesitar, ahí les voy a mostrar. Ok, amigos, mi papa ya se cocinó. Lo que voy a hacer ahorita es esto, hacerle el purecito, ¿no? Pero le vamos a agregar a esta papita un huevo, pimienta, sal, quesito para rellenar en el medio y este ingrediente importantísimo para que no se deshaga las hamburguesitas, un poquito de pan rallado. Entonces vamos a utilizar esto, así que empecemos de una vez, amigos. Esto no es mucho. Al mismo tiempo que se va enfriando, yo con un tenedorcito, si ustedes tienen, ¿no?, su para hacer el puré, yo con el tenedor nomás, a lo que me crié. Y aquí le vamos a agregar la sal y la pimienta. Esperemos que enfríe un poquito por el huevo, ¿no?, para poder trabajarlo. Vamos a echarle un poquito de si a ustedes les gusta, le echan más, ¿no? Ahí es suficiente. Esto es al ojo, como nos enseñaron, ¿no?, las mamás, las mamitas al ojo nomás. Mezclamos. Miren, un ratingo. Ahora sí le agregamos el huevito, un huevito. Ya le agregué pan molido. Ya ustedes ven, ¿no? Ya no tiene que estar ligoso esto, tiene que estar bien bonito para armar. Si ustedes quieren, le pueden poner perejil para que tenga un poco de colorcito, ¿no? Un verde. Falta un poquito más. Pan molido. Porque esto tiene que quedar así como tipo una masa. ¿Me entienden? Súper fácil y súper rápido hacerlo. Amigos, y ahí como ven, ya está esto. Ustedes nomás la rellenan con quesito, si desean, ¿no?, ponerle quesito. Y le voy a poner así y la voy a cerrar. Y ahí está. Ya le puse el quesito dentro. Y esto nomás se lo fríe y no es más. Así que vamos a hacerla. Amigos, también para complementar con las papas rellenas de quesito, yogur, así como una tipo salsa, yogur natural, amigos. Esto con la papa hace un contraste delicioso. Aquí ustedes saben que en Turquía el yogur es para todo. Entonces, yogur y menta, hoja de menta ya seca, ¿no? Eso le agregan, amigos, y lo mezclan. No saben qué riquísimo sale. Y esto para con las papas, una exquisitez, amigos. Así que los animo a que hagan esto, el yogur con menta, riquísimo. Así que esto va a ser como la salsa, sin necesidad de que sea mayonesa. Háganla ahí. Vamos a poner un poquito más para que adorne. Ahí, listo. Amigos, el resultado fue esto. Así que los animo a que hagan esta recetita. Está súper fácil y práctica. Así que háganla. Afietos, voy a poner la mesa.
mesa lista. Por acá ya puse los vasos, todo, ¿no? Esto, y voy a hacer un tipo espagueti. Y hice esta ensaladita. Así que ya está la mesa lista. Esperando a mi esposo, ya está por llegar. Y bueno, amigos, ya como vieron, mi mesa ya está lista. Estoy esperando a mi esposo. Ahorita me voy a lavar un poquito la cara porque miren cómo está mi cara de lo que he estado sudando aquí con la cocinada, ¿no? Rapidito nomás, un espagueti hecho así tipo, bueno, a la italiana que dicen, pero en realidad es a la salsa de tomate, algo así, ¿no? Con un poquito de perejil, ¿no? Entonces eso he hecho para hacer el plato fuerte. Ya ustedes como vieron las papas rellenas que hice para acompañar el plato y ensalada. Así que con eso es suficiente para nosotros los dos. Entonces yo me despido hasta aquí, amigos. Muchas gracias por acompañarme en este día, en este vlog. Ya nos estaremos viendo en el siguiente vlog. La siguiente semana les tengo una sorpresita. Alístense, vamos a hacer un en vivo en estos días porque sé que nos extraña. Hace tiempo que no hacemos un en vivo. Entonces en estos días yo les voy a estar avisando unas horas antes para lo que va a ser el en vivo. Así que estén atentos, en estos días vamos a hacer un en vivo. Así que yo me despido hasta aquí, amigos. Bendiciones, con un fuerte abrazo desde aquí, desde Turquía. Los quiero mucho. Chao, chao. Görüşürüz.